Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Valeria Bodetti, la directora de Educación a Distancia de la UFLO. Estoy trabajando acá en casa para tener todo listo para que el miércoles 25 podamos iniciar el cuatrimestre de forma virtual. Algunas cosas importantes para bajar la ansiedad de estos días y estar preparados para ese miércoles. En primer lugar, ustedes recibieron por mail ya la semana pasada una serie de documentos. El primero es un kit tecnopedagógico que tiene los aspectos básicos que tiene que tener un aula virtual para darle respuesta, digamos, a esta contingencia. En primer lugar, tiene que tener el programa de la materia, tiene que tener un espacio de interacción con los estudiantes, tiene que tener algún tipo de contenido, puede ser un texto, puede ser un video grabado por ustedes, puede ser una conferencia TED. Y tiene que tener alguna serie de pautas para mirar ese contenido o leerlo, ¿sí? ¿Qué esperan que los estudiantes encuentren en ese contenido? Puede ser una guía de preguntas, puede ser un disparador en un foro para que puedan conversar. Ahí ustedes verán qué. Un aula virtual es un aula donde las cosas no ocurren sincrónicamente como en un aula común. Es un territorio asincrónico. Entonces, los alumnos van a ir ingresando a partir del miércoles. Es importante que entiendan que el miércoles a las 8 de la mañana no van a estar los estudiantes ahí en el aula. ¿Sí? El tema de matriculación a las aulas lleva un tiempo de procesamiento de datos, con lo cual en el día miércoles, durante el miércoles, los alumnos van a ir recibiendo ese acceso. Y en la medida de sus posibilidades van a ir ingresando el mismo miércoles, o tal vez lo hagan el jueves, o tal vez lo hagan el viernes. Una clase en la virtualidad dura por lo menos una semana. En principio, para esta emergencia queremos que dure una semana, es decir, que una vez por semana haya un contenido nuevo para que los estudiantes puedan otra vez leer, mirar, analizar, debatir, ¿sí? Proponer soluciones si es un estudio de caso. Entonces, para el miércoles. El programa de la materia, si ya lo tienen armado, es ese. Si no, en los documentos que recibieron se llama guía de estudio y tiene una estructura para que ustedes puedan armar el programa. Tienen además, en esos documentos que recibieron, un checklist, un documento que lo que les dice es que miren qué cosas ya pusieron en el aula y qué cosas quisieran agregar eventualmente o no. Tiene que tener un cronograma. Es muy importante ayudar a los estudiantes a organizar el tiempo. En muchos casos, no solamente ustedes nunca cursaron de forma virtual, nunca dieron clase de forma virtual, sino que ellos nunca estudiaron. Entonces, organicen los tiempos, fijen plazos razonables. Las cosas no van a ocurrir en el día, no van a ocurrir de forma sincrónica. Entonces, tomen como parámetro esta idea de una semana, como una clase, una semana. Entonces, un contenido en cualquier formato. Un espacio de interacción, o sea, un foro, ¿sí? Para hablar sobre el contenido con alguna consigna. Y un espacio de interacción puede ser otro hilo en el mismo foro, dándoles la bienvenida. Recuerden que sobre todo se trata de mantener el contacto con los estudiantes y de favorecer las relaciones interpersonales en este territorio digital que no sabemos por cuánto tiempo nos va a cobijar. Durante el día de mañana y el día lunes y martes, digamos, de esta semana, vamos a estar dando opciones de encuentros en tiempo real entre ustedes y algún miembro del equipo de distancia y conmigo para resolver dudas puntuales. Mañana, lunes por la mañana, van a recibir el calendario, digamos, de esos encuentros, los horarios y los links. Estamos intentando organizarlo por carrera para que sea un poco más fácil. Además, tenemos la sala de profesores. La sala de profesores están todos matriculados, están en el campus virtual y allí estamos respondiendo las dudas que van apareciendo. Y también tenemos un grupo cerrado en Facebook que se llama UFLO Distancia, donde les vamos poniendo algunas herramientas que pueden sumar al aula los que sean más experimentados, digamos, les vamos dando tips, les vamos dando formas de resolver las dudas que tienen. Estamos todos participando ahí. Y otra vez vuelvo a pedirle a los profesores más experimentados que nos ayuden a salir al rescate de los que están haciendo esto por primera vez, dándoles sus propias ideas, aportándoles soluciones, ayudándolos en los paso a paso. En la sala de profesores tienen tutoriales para hacer todo, desde cosas básicas de cómo configurar un perfil hasta cosas mucho más experimentadas. No empiecen por las experimentadas, tratemos de empezar por las básicas, así llegamos bien al miércoles. Y por favor, cualquier cosa nos escriben a los dos correos electrónicos de la dirección. No nos escriban WhatsApp a nosotros, no nos escriban a los correos personales, porque estamos saturados. Escriban a esos correos, porque entonces alguien les va a dar respuesta más rápido.
Los correos son distancia@uflo.edu.ar, distancia@uflo.edu.ar. Sabemos que son tiempos de mucha angustia, pero confíen en que después de pasada esta semana vamos a estar todos parados en otro lugar y vamos a poder incluso sumar más recursos a la plataforma, como instancias de videoconferencia, como instancias de chat, pero configurar eso y organizar eso lleva un tiempo que hoy en la urgencia no tenemos. Una vez que inicie el cuatrimestre los vamos a ayudar a seguir enriqueciendo estos espacios de intercambio. Les mando un abrazo grande.